Oaxaca. Voto por México. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el acuerdo IEPCO-CG61-2021, aprobó las sustituciones de las candidaturas a diputaciones al Congreso del Estado y concejalías a los ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2020-2021. Derivado del acuerdo se desprende que el Instituto Electoral aprobó 91 sustituciones de candidaturas, de las cuales 4 son a personas que excedían el periodo constitucional de reelección o elección consecutiva, y 2 que sustituyen a quienes se les negó la candidatura por haber ejercido violencia política contra las mujeres. Yesenia Nolasco, candidata a la diputación local por el Distrito 19, visitó las colonias Blas y Vega, El Pedregal y Agua Blanca en Salina Cruz, en donde tuvo la oportunidad de compartirles que contarán con la Casa de Gestión Social y Enlace Legislativo para acercarse más a los habitantes del Istmo, y en donde se podrán generar ideas para presentar iniciativas y así dar paso a una sociedad participativa e incluyente. Verónica López Castillo, candidata a la presidencia municipal de Santo Domingo Tehuantepec por el Partido de la Revolución Democrática, visitó la cuarta sección y agradeció el apoyo de la comunidad. Aseguró que su gobierno será cercano a la gente y con un emotivo mensaje convocó a sumar su confianza este 6 de junio. La colonia San Juan fue el punto de encuentro para las colonias San Juan, San Martín y Miramar, quienes cordialmente recibieron al candidato Rodolfo León Aragón de la coalición Va por Salina Cruz. Los habitantes tomaron el micrófono para decir que se necesita que alguien comprometido y con visión tome el mando en Salina Cruz, porque el puerto necesita con urgencia ser rescatado y este es Cocoleón, aseguraron. Al encabezar una mesa de diálogo con líderes de Canacintra y empresarios de Tehuantepec, el candidato a la Diputación Federal por Morena en el Distrito 5, Carol Antonio Altamirano, destacó los programas de inversión federal que actualmente se impulsan en el sur del país, principalmente en el estado de Oaxaca. Oaxaca. Voto por México.